Oh, excuse, señorina. Qué descuidado soy. Permítame presentarme. Soy Ruggero Ricci de la Croix, vulgarmente conocido como el italiano. Desconozco el origen de ese apodo tan vulgar, pero ese no es el problema. Yo soy la persona que la va a llevar hacia la vida eterna, mi bella. Los que creen en algo, pero no tiembles así, porque no vas a tener una muerte ordinaria, sino una muerte con estilo, porque estás en las manos de un profesional y del bisturí. Solo falta algo para pintar el cuadro. La música incidental. Me recordó a mi sobrina con su música extrema, su música hard. Una música que no tiene sentido, señor Valladares. Los jóvenes de hoy no tienen ni idea de música, pero con este cuchillo creo que le voy a sacar este pedazo aquí. A ver, ya. Esta va a ser mi marca. Por suerte que ando con mi radio aquí, porque si no, tenía que mamarme, señor Valladares, toda esa música de mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te dejo? A ver. Permiso, señor Valladares. Vamos a ver quién molesta. ¿Aló? Sí, claro, sí. Con él mismo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, por supuesto. Le doy boleta. No trabajo asegurado. Está hablando con un profesional, señor. ¿Factura qué? No, lo que usted quiera. Sí, por supuesto. Trabajo hecho, trabajo pagado. Señor, este le sale más barato que un rally de la televisión. 8.500.000. Rebajado, por usted lo toma o lo deja. Ley de la oferta y la demanda. No la hice yo. No se me enoje. Si usted quiere lo toma, le digo. No. Bueno, ya. De acuerdo. Encantado por su transparencia y le ruego me haga el depósito en mi cuenta bancaria. No acepto moneda. No, de ninguna manera. No, usted está hablando con un profesional, por favor. No, que estoy con un cliente aquí negociando algo de mucha importancia. Ya, muchas gracias, hasta luego. Bien. Señor Valladares, parece que vamos bien y la ley de la oferta y la demanda se cumple como queríamos. Último corte. Mitad de cintura. Bella, ¿le gusta el tango? Espero que sí, porque a mí personalmente me fascina. Tenemos visita. ¿Y vos quién soy?
¿Sí? ¿Con él? 100 lucas nomás. Ya, no, ni una wea. No, nada, nada. Dame la dirección. Ya. Oye. También grabé dos porno con los muertos por si te interesa. Ah, ya no. Vale. Ya, ok. Chao. La cabeza. Puta, en esta guaya casa no hay ni un cenicero, weón. Ahora, Julia. Yo llegué primero. ¿Y tú qué haces aquí? Lo mismo. Pero yo no sé qué hace esta perra aquí. A mí me dijeron que era un loco, pero... Por favor. Me llevé una sorpresa, pero en todo caso a mí me da igual. No tenía por qué tratar así a la señorita. Señorita, señorita. ¿Acaso no entendí que el blanco tarde o temprano tiene que irse cortín igual? ¿Le gusta el tango al weón? El tango está perfecto, lo que está de más son los garabatos. Además sabrías que es una hembra si fueras... un verdadero profesional, no un matón de cuarta clase. Profesional, profesional. ¿Por qué creéis que me contrataron por malo? ¿Acaso tengo que comprarme un terno y andar con un delantal, weón, para creer que soy profesional? Vos no sabés que aunque estáis hablando, viejito, ¿eh? Quédate calmado, si no contigo con trabajo gratis. Mira, el trabajo lo voy a hacer yo, porque yo llegué primero y por puntualidad está ganado. ¿Está claro? Ni cagando. Ahora, la gran escena del perro andaluz. Acá, ¿el perro qué? Andaluz. ¿Y qué es esa weá? ¿Sabes que nadie caga? A la matita y al cachipón y listo. Mira, bambino. No puedes andar por la vida así, con una motosierra matando gente. Tú no sabes con quién estás tratando. Yo trabajé con los mejores. Con Sachi, el coleccionista de muertos. Y con Bursum, el de los planes de asesinatos. Además, hice pitutos para la mafia italiana. Sí. ¿Y sabes qué más? Aquí, fui freelancer de la DINA. Y trabajé con mi general como asesor. Y con el Mamo Contreras también. ¡El Mamo en persona! Vaya, guapo. Yo me maté al motute. Fue noticia en todo Chile. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar el placer, comience usted. No dice que está en la raja. Mira, profesional. Te voy a dar gratis una pequeña clase de anatomía. Comenzaré por extirparle el nervio óptico. Después le hago una pequeña incisión, para lo cual esto tiene que estar muy afilado. Y se desangra lentamente. Luego, una incisión en el corazón. Y les traigo el corazón y se lo pongo aquí en su boquita. Un perfecto retrato de Man Ray. Oye, pero, ¿así te vieron el trabajo los hueones? Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces te he dicho que el vocabulario tuyo me molesta? No son huevones, son clientes. Hay que tener decoro
y atención con el cliente. ¿Sabes qué? Yo empezaría cortándole la teta a mordisco y después iría con la guata para rematarla con mi nena. Claro, qué facilista. ¿Por qué no le cortas el garnate y listo? Como Ed Gein, el carnicero, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso es lo que te gusta. ¿Sabes qué? ¿Eh? Le voy a sacar los ojos y le torzo el cogote. ¿Vamos? ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¿No has oído nunca que no puede dejar ningún indicio de tu ADN en el sitio del suceso? Acabas de lanzar un escupitajo, un cigarrillo y quizás cuántos pelos se cayeron de tu pelada. ¡Asqueroso! Nunca vas a aprender. La policía te puede agarrar fácilmente por eso. Recuérdalo, ADN. ¿Está claro? Y estoy seguro que no tienes idea lo que es un guante quirúrgico. Importantísimo por las huellas. A ver si aprendes algo alguna vez. Pero nunca de más dejar el arma, cualquier tipo de arma, en el lugar del suceso. ¿Está claro? ¿Está claro? Responde. La cagáis para ser exagerado detallista, viejo. ¿Sabes, Juancito? Usted es un asesino amateur. Yo comencé a los 12 años con mi vecinita. A ver, ¿y qué pega ha hecho usted en todos estos años, señor profesional? ¿Conoces el caso de Jorge Landaeta? No hablemos más del asunto. ¿El agricultor ese que el otro día hace como 20 años y que el conductor se echó a la fuga? Así es, Malibu Classic, robado. Oh. Lo tiré a un pantano y se desapareció. Oh, difícil matar a un hueón con un auto, ¿eh? Yo tengo otra. ¿El juez Beltrán? Este pechito. Ah, el que se asfixió con un escape de gas. Lo esperé en la entrada de su apartamento y lo obligué a entrar. Caso familia Nipán Guanquilev. Incendio fortuito que nadie conoce que lo hizo. ¿Y quién fue? ¿Tú fuiste? Este carnicero. Pero si tenían una guagua chica. ¿Cómo pudiste matar a una guagua chica, enfermo mierda? ¿Y cuál es el problema con las guaguas? ¿No conoces el caso de Peter Kurten, el vampiro de Düsseldorf? ¿Qué vampiro y qué weá hacer una guagua chica? Mira, uno tiene que hacer lo que le pidan. Además, son órdenes, viejito. Y me habla de matar guaguas. ¿Me estás dando lecciones de moral, acaso? ¿Ah? Nosotros matamos lo que se nos pone por delante. Y esa es la vida que se nos dio. No andamos eligiendo a quién vamos a matar. Son todos seres humanos, me dirás tú. No, para nosotros es nuestro trabajo. Así es la vida para nosotros. Te voy a contar una cosa, viejito. Una vez me tocó raptar un pequeñín. Sí, un pequeñín. Era un menor, me vas a decir de nuevo con tus disquisiciones filosóficas. Se lo tuve que entregar a un cerdo. Bueno, así son los políticos. Era un tipo con tendencias desviadas, mira tú. ¿Y qué me importa a mí que tenga tendencias desviadas? ¡Al cuerno con eso! Se lo entregué y me devolvió el cadáver y lo hice desaparecer y se acabó. A mí me parece que la vida es así y no andamos pensando en detalles. Y supongo que esa es la vida que nos dio, como a ella también se le dio esta. ¿Estamos? Además, según los estudios del doctor Lambroso de la Universidad de Bolonia, el criminal nace criminal y está predestinado a quedar en ese estado de criminalidad y no podrá eludir su destino. Pero este doctor Lambroso va mucho más lejos y clasifica a los criminales en natos, locos, locos de amor. Pero usted no sabe nada de eso, señor. ¿Qué sabe usted del amor? Pero continuemos. El doctor Lambroso clasifica a su vez en delincuentes ocasionales, en delincuentes o pseudocriminales y en delincuentes habituales, que son los que ha visitado muchas veces a esta mujer. Y criminaloides. Al final, todo este estudio, ¿a qué nos conduce? A que la sociedad es un caldo de cultivo de la criminalidad.
Usted, señor, me parece que por sus datos es el que se metió en la legua, ¿no? Usted es el que mató al informante del caso Lautaro Pared. Sí, su famosa esa vega, ¿eh? Tuve que pegarle como 10 buenas antes de pitearme blanco. Y después me maté a su tío, el maraca. Cuando llegaste a su casa, te violaste a su hija inválida, ¿no es cierto? Sí, te la violaste. Puro trabajo y nada de placer. Hace mal, po, ¿eh? Usted me entiende. ¿Y tú crees que yo soy más malo porque mato a las guaguas y a los niños? ¿Ah? Cállate, bueno, hay más enfermo. El loco del autospicio, Julio Pérez Silva, ese bueno sí que violaba. ¡No te hagas reír! Usted es el famoso patochino. El que cobra el 10% de lo que yo cobro. ¡Ja! Libre mercado, vos, mi amigo. Llevaste monopolio. En este cagay país hay contado con los dedos en las manos los buenos matones. Y esto le cobran un ojo en la cara al cliente. Es por eso que nosotros, los jóvenes, tenemos que abrirnos al mercado. Hacer plan de asesinato, hacer un combo, una violación más una tortura, ¿me entiendes? Cosa que sea accesible a todas las clases sociales, ya sean ricos o sean pobres. ¡Ah! ¡Pero qué bien! Diputado Giro, permítame aplaudirlo. Usted podría perfectamente integrar alguna comisión en la Cámara. Ni cagando. Tiene talento. Y dígame, ¿a qué se debe su apodo? A los cómics. El personaje se llamaba Pato Giro. ¿Sabe que de chico leo cómics? Leía Condorito, leía Barrabase, pero lo único que ven es que ya no salen tantos cómics como antes. Mire, yo de cómic chileno no sé mucho. En realidad no conozco mucho, para qué lo decir, no sé, pero he leído algo de un señor, Miguel Ángel Martín. Se llamaba Snuff. Ese señor está loco del coco. ¿Entiendes? Mal, está mal. No, no me interesa, ¿no? En fin, a mí me dicen el italiano. El italiano. El famoso italiano. Pero vos ya eres jubilado, vos viejo. Si se cuenta que fuiste uno de los primeros hueones que empezó con esta pega acá en Chile. Yo conozco calete cabro que quieren meterse a rubro, pero no pueden, porque todavía hay viejitos como tú. Yo encuentro que después de los 50 años ya debería estar jubilado. Porque el estado físico es re importante en esta hueá, vos. Ese es uno de los graves errores de este país. A la gente de la tercera edad, el Estado y el empresariado no le dan oportunidades laborales. Se les abandona y se les considera una carga para la sociedad. Sí, señor. A ver, un momento. ¿Quién molesta? Tengo que salir. Hace la cortita. ¿Y crees que te voy a dejar solo con ella? No, 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 no. Tú eres capaz de violártela a la primera. Y eso no lo voy a permitir. No, señor. A ver, me llevo mis cosas y tu motocicleta. No, ni cagando. Mi moto no te la lleváis. Y tranquilo. Te prometo que no me la violo. ¿Seguro? Seguro. No es confiable tu palabra, pero bueno, no hay otra posibilidad. No le hagas nada a ella. ¿Ok? Ok.
¿Y? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? En mi casa. ¿Ah? Estaba durmiendo en mi pieza y de repente desperté aquí. ¿Eh? Desperté toda amarrada y amordazada. Si yo no le he hecho nada a nadie, necesito llamar a mi papá para decirle que estoy bien, por favor. Cállate. Miren mis ojos, me debo ver horrible. ¡Cállate, por histérica! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, mira! Vos sabés que yo vivo esto y no me da nada de mal. Así que te callás, yo voy a volver a quedar gratis contigo. ¿Estamos? ¿Ah? Son todas las maniguales. Lo manipulan a uno, lo ocupan, lo usan, después lo botan como cualquier wea, ¿cierto? Yo no sé si esa wea, yo no sé si eso lo aprenden, ¿no? O lo traen los genes. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. Tú también andáis. Tú también andáis mirando tu pelito. Andáis mirando con eso. Con esos ojitos, andáis mirando el conejo, andáis. Yo no soy así. No, tú dijiste que eres distinta, que no era igual, que no era igual. Y después las mujeres se enojan cuando uno acepta esa invitación, ¿cierto? Pero tú no te vas a enojar porque tú soy distinta. Tú me lo dijiste, no, tranquilita, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada, no vamos a pasar bien, vamos a estar ¿Qué mierda está pasando aquí, carajo? Este marico está todo de violante. Huevona mentirosa, solo te agarré las tetas. Por la misma mierda, no puedo dejarte solo. Inmediatamente tratas de violar a nuestra presa. Esto no es nada fácil. Hay que estudiar, hay que perfeccionarse en las artes del homicidio y el terrorismo, ¿me entiendes? Presa, soy una presa por la misma mierda, basta. ¿Cómo pueden estar hablando de matar a una persona como si fuera un juego? ¿Es que acaso no se dan cuenta de lo que hacen? ¿En qué momento perdieron su humanidad? ¿Y acaso no hay nadie en el mundo que los conmueva, les dé cariño, un hijo? Puta, si eligieron el camino de la destrucción, cállense la vida entre ustedes, pero no nos hagan mal a la vida en la que somos felices. Ya, ahora podemos conversar. ¿Por qué lo hiciste, imbécil? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? A esta Juan hay que pegarle para que sepan quién manda. Mira, muchachos. Terminemos esto ahora. Te pago y te largas y me dejas hacer este trabajo. Ni cagando. Esta guay yo no la hago por plata. La hago por placer. Me gusta. Me gusta cuando el guay va a saber que está a morir. Me gusta cuando están a punto de me darse los pantalones. Me gusta uno que otro toqueteo, ¿me entendí? Me gusta sentir el poder, eso. Me gusta el poder. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Me recuerdas cuando yo era joven? Tribulaciones, pero era mucho más decente. No andaba garabato por el mundo ni con motosierra. Mira, tenía un empleador muy, muy apretado y que usaba mucho la flexibilidad laboral. Entonces, ¡pum! Fuera del camino. Después vinieron los hijos y había que pagar más y más y más plata. Pero me propuse ser el mejor y lo llegué a ser. Y por eso estoy parado aquí frente a ti, porque soy el mejor, señor. Acércate. ¿Ah? Acércate para acá. Ya, señorita. Vamos a terminar con esto. Tengo que irse mañana, así que vamos a finiquitar.
Mira, chiquita. Este tango ya lo bailé. Se acabó el cuento. Se terminó la historia. ¿De qué te ríes tú, pendejo? ¿Ah? A ver. Sube. Calmado. ¿A vos quién te puso ficha? Estoy yo acá, así que no te vas a ir nada de listo, viejo conchitumare. Mira, pendejo, no me traes así. No insultes a nadie que no es de tu familia. ¡Por favor! Mi señora me está esperando con las compras. ¿Y? Además, tengo el colon irritado, la próstata en el suelo y soy hipertenso. ¡Yo! ¡No tú! ¡Me tienes harto con tus risas y tus garabatos! ¡Imbécil! Mira, se está irritando. Sí. Se está irritando el profesional. Mira, viejito, a mí me mandaron a pitearme esta mina. Y si vos me sigues dando jugo, te voy a pitear también. No. ¿Estamos? ¡No me indiques con el dedo! El último que lo hizo, se le acabó el brazo. ¿Sí? ¿Y soy muy choro? ¿Soy choro, weón? ¿A qué está tocando? ¿A qué está tocando? ¡Suéltame! Weón. ¡No! ¡Soy choro, weón! ¡Ahora soy choro! ¡Vaya a cagar, hijo mío! ¡Vaya a cagar! ¡Vaya a cagar! ¡No! ¡Vaya a cagar!
mezcla rara de museta y de mimí, con caricias de Rodolfo y de Sionar. Era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión. Soñaba con Desgrie, quería ser Manon. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Dije que no me apuntaras con el dedo. El otro perdió el brazo. Y tú perdiste el vaso. Maldita sea. Me cargo usar armas. Sobre todo si no tengo mi silenciador. Ah, menos mal que estamos en un lugar rural, porque ya hemos perdido bastante tiempo. Ya le dije, señorita, se lo dije repetidas veces, este tango ya lo bailé. Y lamento lo vulgar del asunto, pero esta vez tendré que rebanarle el cuello así. Ah, ¿qué pasa? A ver. Ah, mi señora de nuevo. ¿Aló? Sí. Por supuesto, ya termino. Es que he tenido un pequeño inconveniente. Sí, sí, sí. No, nada grave. No, por supuesto que no. Sí, en el supermercado, no te preocupes. Che, tu madre, Mari. ¿Qué? ¿Que vienen mis nietos? Ah, qué bueno. Sí, voy a llegar temprano. ¿A quién? ¿Dónde lo viste? Ah, no te creo. ¿Dónde? ¿Qué? Mi amor, me compraste el disco. ¡Cágate por Detroit, viejo culiao! Creo que te subestimé, patito. Ay, los problemas del hogar me traicionaron. Como decía Jovino, la ropa sucia se lava en casa. Me estáis cayendo bien, tatita. Justo ahora que quería ser un profesional. Puta la guacha con suerte. Carmen, por si nada, como hoy, por si nada, hoy, por si nada.
culo. Sì? Buongiorno, caro mio Augusto López, si figure. Sono io, l'italiano. Sì, che sorpresa, André. Sì, sì, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Cómo? Canadá. Mon cher ami. Pero es increíble lo bien que se te escucha. Pues aquí, dando una vuelta, un paseo. Estoy haciendo tiempo para una hora y media más. Sí, una hora y media más es la reunión. Ah, todo muy auspicioso, muy auspicioso. Por eso he podido andar tranquilo todo el día. He ido al santuario de San Josep. Sí, muy hermoso, ¿eh? Es un edificio imponente y una cosa muy, muy hermosa. Y el interior también es una cosa muy, muy sobrecogedora, ¿eh? muy espiritual, muy, muy, muy bonita. Y eso es un lugar muy, muy ecuménico, ¿eh? Porque yo vi gente de todas partes del mundo, se podría decir, porque vi gente con rasgos asiáticos, vi negros, vi también. Bueno, aquí, oye, es que aquí en Montreal en realidad se ve gente de todos los colores y de toda la raza. Esto parece un carnaval, porque hay gente de todas partes del mundo, ¿eh? Mira, bueno, seré breve y conciso. Te estoy llamando por lo siguiente. Se está rumoreando por ahí que hay unas piernas largas que están intentando confabularse para eliminarme. No, 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 hombre. No, no. No, por algo me la jugué en la Legión Extranjera para venir a perder el pellejo en una cagada de país. Pues. No, 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 de esto no hablemos más. De acuerdo, de acuerdo. Mira, por favor. De eso no te preocupes. Quiero que tú pongas las antenas bien paradas en este sentido. Bueno. Muy bien, dalo por hecho, eso no te preocupes. Vamos, está todo bien. No te preocupes, va a salir bien. Va a salir bien. Si tú puedes. Tú puedes. Estos mientras vean una mujer con poca ropa no razona. Este trabajo es ideal. Quería hacerse cargo de este trabajo, excepto yo. Este viejo paga muy bien por su encargo. Yo creo que voy a recibir más. Algo especial. El combate no es para nada mi especialidad, pero soy una mujer. Esta es mi oportunidad para dejar por completo mi antiguo trabajo de putita. Leyenda. No podía dejar pasar esta oportunidad. El celular. Ya. Hay que dejarle un rastro a estos idiotas. Sí. Tengo que deshacerme de estos dos asesinos. Son los más peligrosos de este país. El italiano es toda una leyenda en Chile. El otro weón se ha hecho un renombre en muy poco tiempo.
Creo que ya no eres novato en estas cosas. ¿Cómo te diste cuenta? Llevo años en esta historia. Muchos años. De repente me disparaste, viejo maricón. Pero no te achicaste para meterme un cuchillo en la espalda. Claro que no podía esperar menos de ti. Tenía que despicarme. Pero que enchucha la mandó a matarnos. Bueno, tengo muchos enemigos. Eso habrá que averiguarlo más tarde. Sí. ¿Y ahora cómo la encontramos? Mira. Mira hacia la puerta. Se le cayó su tarjeta de presentación. Era una fiel seguidora de la lesbiana Eileen Caro. Se coció la maraca. Pobre de ella cuando la encontremos. Se coció. Suerte una guacha. Ahora vamos a trabajar como socios. Comienza una nueva empresa. Espera, vale. ¿Alguna hueva acá atrás? No. Ni un escupitajo. Nada, ya sube. Ni un pelo. Ni una colilla. El ADN está en todas partes. La puerta, mostata. Compostura. Presencia. Del destino. Un capelo en la vida de un profesional.
cerebelo caldo, mente propia. Cerebro caliente, mente limpia. Amante, vía. Estoy a salvo. Ahora estoy cagada de susto, pero estoy completa. Cayeron en la trampa estos par de hueones, si era tan fácil. Cayeron y sin necesidad de ocupar armas. Son unos animales, maldito pervertido, cerdo puto, maricón enfermo. Y el otro viejo mierda, viejo loco, desquiciado. Todos los viejos están locos como mi jefe. Se mataron. Los mejores sicarios que contrataron para matarlo. Se mataron. Funcionó mi plan. Está bien. Ya no soy una novata. Viejo degenerado, te arrancaste de Chile por violarte a pendejito. El viejo italiano te vendía los cadáveres. Necropedofilia decían en la tele. Y el otro weón, Pato Giro, que fue tu pololito. Por eso odian las mujeres. Tienen aliento de mierda. Mierda, son ahora cerdos. Odio a los hombres. Menos mal que a mí me gustan las zorras. Por la calle, weón, Pata. Pareció la jornada de hoy. Tuvo entretenida. Tuvo distinto. Oye, Tatita, ¿por qué no te pones los lentes? Si no, nos vamos a sacar la chucha. Listo, Patito. Estuvimos bien hoy día. Deberíamos instalar una escuela del delito. Unos cursos de profundización en violación. Con seminarios para especialistas. Seleccionamos los mejores. ¿Te parece? Yo le hago clase a las minas. Eso. Siempre buscando la manera. Pero no te las violas en clase, por lo menos. En clase no. Tenemos que aprender a guardar una cierta compostura para poder funcionar bien como escuela. ¿Y cómo le pondríamos a la escuela? No se me viene en el momento, pero... El Tata Chile. Podría ser. Mira, metíamos una gallina. No sería mala idea. Crear una suerte de... legión extranjera del delito. Eso sería. Y después ponemos sede a lo largo de todo el país. Es que no, pero hay que irse de a poco. Tratando de instalarse en ciudades pro, en ciudades que tengan el ambiente para realizar esta clase de acciones y seminarios. Ciudades pudientes, donde el libre mercado esté controlado por la plutocracia, que es la que necesita de nuestro servicio. Yo no entiendo esa weá, pero... Lo vas a aprender conmigo, un pequeño curso de economía. Es decir, para que te sea más claro, capitales de provincia. Donde están los minerales, donde están los bosques, donde está la pesca. Entrada de divisas para nosotros, entrada de carnadas. Hola, qué hola, y bonito, Tata, pero ¿sabes que no entiendo ni una weá? Mejor vos me decías que tengo que matar, a que le tengo que enseñar a matar, a torturar, a violar, y te cobro yo una, no sé, como ya vemos, pero esa weá de la misa y que la...
Amigo.